Vamos a jugar a escondidas allá arriba del cerro. ¿Te jalan? Aquí está inclinado, raza. Aquí va la people. Vamos hacia arriba. Ya vamos a llegar. Vamos, vamos. Es una carita de Chucky. Mira, mira, hombre, va. ¡Alo! ¡Alo! ¡Era el viejo! ¡Ingaso! ¡Ey! ¡Ey! ¡No te me hagas! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ingaso! ¡Ingaso! ¿Qué se va a contar? ¿Qué se va a contar? ¡Ingaso! ¡Ingaso! ¡Va a estar bueno el cierre entre Tabito y el chabón! ¡Púrale! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Me va a esconder el monito! ¡Dani! ¡Escóndete! ¡Ingaso! ¡Se cayó! ¡Ingaso! ¡Qué rollo, plebada! Aquí estamos en un nuevo videón. Y pues, guachen, mandé a los plebes a buscar al chabón, porque la raza me dijo que anda el viejo, miren, es emprendedor. Su mamá hace empanaditas y todo, ¿va, viejón? Y se la pasa vendiendo aquí en Los Ángeles y todo. De hecho, vienen los plebes porque lo andaban buscando, porque vamos a ir a un cerro, raza, como ya ven en el título. Ven, chabón, para que te deje ir tu mamá, te la voy a comprar todas, ¿cómo la ves? Arre, escalado, ¿cuántas son? Cuéntale y sácame la cuenta, ¿cuánto es? Le vamos a comprar todas las empanadas y los coricos que trae el viejo. Así que, raza, no se despeguen porque se va a poner bueno. A ver si no se nos oscurece por allá. Y si se nos oscurece, podemos con una escondida arriba del cerro. Así que, truchas, y quédense esta aventura que se va a poner muy perrón. ¡Ey! Arremánguense, plebe. Aquí llegó la people, miren. ¿Qué onda? Agarren, agarren, agarren una bolsa cada uno. Una nomás, no se chacaleen. Una bolsa cada uno, se la voy a regalar. Y pues, aquí vamos a comprar todo al chabón para que se jale con nosotros. Y, raza, ánimo. Vámonos. ¿Cuánto va a ser, pa? A ver, vamos a ver si es bueno para la matemática del viejo. ¿Eh? ¿Cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿En cuánto las das? 8 por 10. Mira. 160, pa. Mira. Ahí son 150. Y más 10 son 160. Ahí te va. Dile a tu mamá que te deje ir. Jálate, jálate. Ájale, ya hiciste la venta aquí, pa. Hey. Ánimo, raza. Aquí le compramos todas las empanadas, Iris. Miren, cajeta, la neta. Están cajeta porque ya la he probado. Puro para adelante, raza. Nos vamos para el cerrón y si se nos hace noche, vamos a jugar a escondidas allá arriba del cerro. ¡Te jalan! Arrar, pues. Fierro, ánimo. Plebada, pues aquí venimos. ¿Cómo anda la clica, pues? Bien. Al chingazo. Vamos a jugar unas escondidas, como vieron el título, arriba del cerro, raza, se va a poner algo bien. Quiero que se queden para que miren cómo se mira el paisaje y cómo se mira arriba de un cerro aquí de la ciudad de Guamuchi. Así que, puro para adelante y acompáñenos hasta el final. ¡Ánimo! Viene la clica y el chabón se viene durmiendo. ¡Se viene durmiendo, chabón! ¡Pele, un sopapo ahí para que no duerma el viejo! No, mentira, mentira. Ánimo, raza, fuga, pues. Empezó la aventura, plebada, miren, aquí vamos rumbo hacia aquellos cerros porque se encuentran para allá para atrás. Y pues, aquí venimos en el camino. La plebada se me viene durmiendo, la neta. ¿Por qué se vienen durmiendo, pues? O vienen chuchuluqueando con la bola de empanada y corico que le compramos al compa chabón. Entonces, ¿sí te dejó chabón tu mamá? ¿Te dijo? ¿Qué te dijo tu mamá? Dile a la plebada qué te dijo. Ah, ok. Te quedó otra tanda, pues. Otra tanda de curico y de empanada. Racita, a los que miren los videos y sean de Los Ángeles, compren el chabón en 20 bolas la bolsita. ¿Están algo bien? ¿Cómo están, Tabito, la neta? Algo bien. ¿Están buenas? Al tirar. La neta, están ricas, sí, pues. Puro para adelante. Aquí vamos bien tendido. Estamos en chinga aquí entre esta brecha. ¡Rumbo hacia el cerro! ¡Ánimo! Acompáñenos a estas escondidas perronas que vamos a jugar ahorita. Fierro, plebada, fierro, ánimo, aquí andamos con toda la actitud, así que vamos para arriba, escalando, escalando, que vamos a jugar unas escondidas perronas. Según yo había camino para, inga, tira, 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 había camino para carros, pero siempre no, no hay. Súbele, súbele, Tabito, métele la 4, métele la 4. Mira, mira, te voy a ir sin chancla, loco. Agua, 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 te van matando, con cuidado, plebes, porque ya está oscureciendo machín. Mira, mira, ey, 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 me voy para atrás. Me ando yendo para atrás yo ya. Ah, aquí está el camino y la racita para caminar. Ahorita ya pues vamos a agarrar el caminito y aquí lo vamos a grabar todo. Así que quédense, racita, porque se van a poner buenas las escondidas aquí arriba del cerro. Puro para adelante. Viene un camarada conmigo para
pues cuidar los playas y todo, que todo salga bien. Y pues no alcanzamos, lo que sí vengo pensando es que no alcanzamos a comprarles agua y eso, pero por ahorita que ya no vayamos, vamos a llegar por algo de tomar, porque yo creo que sí no vamos a alcanzar, pero no para nada. Ánimo, con toda actitud, gracias por su apoyo y acompáñenos para que miren cómo nos divertimos aquí en las escondidas arriba del cerrito. Miren, aquí vamos. ¿Verdad? Algo bien, miren. Guachen, guachen. Algo viernes, raza. ¿Cuándo habían jugado unas escondidas arriba de un cerro? Pues esta va a ser la primera vez, yo creo. Yo no lo había visto. Es el listón rojo para no perderse. Son marcas que deja la racita aquí. Mira, ¿tú traes tirador? ¿Para qué traes tirador, pa? Por si le sale un coyote. Chabón, ven pa' acá, pa. Dice la raza que se la rifó con el besón que le pegó a la mona. A la mona. En estos días vamos a ir a equipar esa casita porque la neta, a la racita le está gustando cómo va quedando. Así que, watching, raza. Ya me bufié. Aquí vamos poco a poco. Habían miado. ¡Neta! ¡Y loco! Ni modo, no pasa nada, chabón. Ya tenía día en el sol. ¿Ya lo viste? Fierro, ahorita les grabo, raza, ya que vamos llegando hacia la punta del cerro. ¡Fuga! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Miren, raza! Ya estamos en la altura. No se mira tan alto aquí, pero miren. ¡Qué macizo! Váyanse por el caminito. Guachen, raza. Aquí vamos. Subiendo. Ya vamos un poco avanzados. Vamos a llegar como unos 10, 15 minutos. Entonces el grabo ya que andemos queriendo llegar. ¡Épale! ¡Ese mión! Venga, se vio borroso. Ahí está miando grandito, raza. ¡Ey! El mión. Y ando cansadirri. ¿Ya te cansaste, chabón? Córrele, vamos a correr tantito. Corriendo. Ya vamos a llegar. Ya casi llegamos. Ya casi. Vamos. No se rindan. Vamos por esta misión. Fuga. Aquí venimos, raza, todavía. Ya se va a poner bueno. Guachen las rocotas que hay aquí. Una roca gigante. Algo viene en el cerrito este. ¡Algo viernes! Ahora sí, hacia arriba. ¡Ánimo! Aquí está inclinado, raza. Aquí va la people. Vamos hacia arriba. Ya vamos a llegar. Vamos, chabón, tú puedes. Vamos. Pura clica de barrio. Con la lengua de fuera. Pero no nos rendimos. Seguimos firmes. Ya vamos a llegar, racita. ¡Ya! ¡Aquí es! Le falta ya estamos a casi nada. Watchen, le voy a grabar aquí. ¿Cómo se mira desde arriba? Qué perro, mira, se mira todo Guamuchil aquí, toda la ciudad. Miren. Guacha. Algo bien, llegamos. Ahí es la presa. Miren, ahí está la presita, esa agua que se ve es la presa. Pero todavía falta cima. Presa, ¿por qué no? Todavía falta la cima. Allá andan los plebes, miren. Allá andan los plebes. Con cuidado, plebes. Poncho, presa, ¿por qué no tenía un ladito para tomar? ¿Eh? Me perdí de esto, pues sí, pero se nos hizo tarde, pues. Es que lo que pasa es que íbamos a venir más temprano, raza. Pero andaban nos mandaba al centro. Y no alcanzamos a llegar a comprar agua, por eso les dije. Ahorita que nos vayamos, para que traigan sed bien, vamos a llegar al último a comprar agua. Pero no pasa nada. Parte del show. El chiste es que andamos aquí ya. Guachi nomás. Mira. ¿Cómo anda la clica, pues? ¿Cómo se mira la roca aquí? Guamuchil, mire, algo viernes, la neta. Guachen, esa carretera,
Es la de Mocorito, raza. De la Pipo. Algo bien. ¿Qué? ¿Qué plebada? Ahorita vamos a empezar ya a jugar a la escondida aquí, ¿eh? Vamos a ver quién se la va a quedar. Hay varias partes donde escondernos. Aquí en la cima de el cerro este. Así que póngase pila. Ánimo, raza. Aquí nos vamos a tomar una foto. Puro para adelante. Pachen, está mucho. El viejo. Aquí está Chucho luqueando el viejo. Mira, pero los tres como... como los tres... Los tres todos remolidos, loco. Los corigos que le compraron el chabón. Mira, te trajeron lonchi. Guachen, qué bonito es esto. Qué bonito es lo bonito. Mira el chabón, a ver. Vamos a ver si tres puntería, loco. Tírale. Tírale algo. A lo que sea, lo que sea. Ponga su máquina. Qué mansito está el plebe este. Mira, navaja. No. ¿Cómo la ven con el chabón, pleba? Le voy a contar a la people. A veces llega ahí, en el sushi, ahí donde nos juntamos. Y llega y saca un dagón de este vuelo. La neta, como unos 20 centímetros el dagón. Bien grande. ¿Y eso? ¿Pero quién? Es lo que no entiendo. ¿Quién te dio esa daga, chabón? Me la agarró mi papá. ¿Se la agarraste a tu papá? Sí. ¿Y para qué, güey? ¿Para lo que lo ocupes? Si ocupas trazón mecate o algo, ¿qué? Pues sí. Si lo ocupas en caliente. Sí. Está bien. Mira. El Tabito, ¿dónde anda, racita? Guachen. A ver, Tabito, quiero que le hagas una carita de Chucky. Mira, mira, hombre, va. ¡Halo, era el viejo! ¡Ingaso! ¡Ey, ey! No te me vas a caer chueco nomás. Aquí en las alturas del viejo. Me sale en la noche y salgo. Fierro, pues, vamos para allá para el plano para ver quién se la va a quedar la primera. Vamos, vamos, véngase. Ya van a empezar las escondidas, racita, así que se va a poner bueno. Vamos a ver quién le toca contar esto. Yo voy a jugar con ellos. Para que se ponga interesante el video. Y ando bien escandilado con esto, a ver si no me caigo. Pero no, con cuidado, miren. Aquí andamos, al chingazo. Fuga, fuga. Vamos a ver quién se la va a quedar. No, ahí mero. Ahí mero, vamos a ver quién se la va a quedar. Racita. Fierro, pues. Guache. Ánimo, a ver. Vamos a hacer un círculo. Y yo me voy a poner, espérense, aquí voy a grabar mi camarada. Para salir yo también. Sí, yo también. Mira, aquí echaron unos ceritos buenos. Buenas donas echaron aquí, ¿eh? A ver, ahí me ahorita grabando. Fierro, a ver. Vamos a jugar zapatito blanco, zapatito azul. ¿Sí saben si han jugado con eso? Sí. A ver, pongan todo el pie. Zapatito blanco, zapatito azul. Dime cuántos años tienes tú. 12. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Cómo que más sigue? Cajón, aguja y tijera, tú te sales para fuera. ¿Te la queda, Brandon? Sota, caballo, no. Rey. Ah, sota, caballo, rey. En el mar. En el mar. Me encontré un anillo. ¿Qué? No, me... ¡Ay! ¡Gané mucho, Pancho! ¡Vamos, Megan! No, se la queda. El primero que sabe, se la queda. ¿Cómo va? ¡Raza! Ya no supimos, pero ya la queda el Brian. Vamos a elegir dónde va a ser, dónde van a contar. Y pues, así que, quédense para que vean cómo nos divertimos aquí arriba del cerro jugando escondidas. ¡Ánimo! ¡Fuga! ¡El Brian! ¡El Pancho! Voy a darles las instrucciones para que no se nos, para no irnos muy lejos. Vale nomás de... A ver, vengan para acá para ver qué tan grande está para acá. Vamos a ver, raza, porque... Para que no batalle tanto el que se la está quedando, pues. A ver. De esta rama para acá. Este va a ser el punto. Bueno, sí, de ese palo, del primer palo que está ahí. Plebe, del primer palo que está ahí, para acá. Y no vale nada para abajo. Arre. Y el que se va más para allá se la queda. Sí, ya se la va a quedar automáticamente. Así que, ¿usted se va a contar primero, compa Brian? Sí. Arre, pues. Vamos a ver hasta cuánto va a contar. Vamos a darle, a hacerle el... ¿Cómo? El mariposita blanca. ¿Verdad? El tirador, Brian. Vamos a ver hasta cuántas va a contar.
¿Y dónde voy a contar? Acá va a ser, pa, acá va a ser. Oye, aquí sí, te voy a poner. Sí, tienes que buscar bien, ¿eh? Bien, tienes que buscar. El primero. El primero que cuente. ¿El qué juego? Aquí, pa. Aquí te lo vas a, aquí vas a contar. Aquí. Aquí con los ojos cerrados. Aquí mero. No, no, así, así, nomás con los ojos cerrados. Voy a confiar en ti que tienes los ojos cerrados, ¿eh? Arre, pues. Vamos a hacerle, hazle el. ¿Hasta cuánto va a contar? Yo. Házelo, házelo, el que sea. Tú, Tabito. Arre, jálate. No, ¿cómo? Mariposita. Ay, ya no sé. ¿Con cuál de otros toques? 10, 20, 30, 40, 40. 40, dale. Sí. No, 40. Baja. Arre, 40, rápido, sí. Olé. El ascensor baja o sube. Esta. Sube. ¿Qué? ¿Y qué? Hasta 80 porque es el doble. No, pues si digo 50, 100. Rápido, lento. A ver, rápido, lento. 40, digo 40. 80. 80, pero rápido o lento. Rápido o lento. Rápido. Pero no tan rápido porque está muy grande el cuadro aquí para pa escondernos. Sí, pero, no tan rápido porque está grande aquí donde nos tenemos que esconder. Vamos a escondernos, plebada, aquí. A ver a qué show. Arre, pues. No, yo lo voy a traer para grabarme y grabar donde se esconden los demás. Arre, pues. No, pues lo voy a apagar ya que vas a venir. Arre, arre, jálense, a esconderse. Fíjate, prueba. ¿Dónde anda la pinche? Mira, donde tú quieras esconderte. Mira, chabón, ahí está. Espérate, espérate, todavía no. Púrese, púrese. Escóndase macizo. Mira. ¡Espérate! Voy a apagar el flash, prueba. Aquí me voy a tirar yo. Me voy a tirar yo. Mira su raza. Ahí anda la plebada. Ahí anda la plebada escondiéndose. Voy a intentarle ganar el jalón. Casi no podrá porque está muy, muy oscuro aquí, la verdad. Siento que me va a ver. Pero por eso le estoy grabando aquí. Quédense porque se van a poner buena esta escondida, la neta. No puedo hablar fuerte porque ahí viene. Ahí viene ya, mira. Aquí andamos arriba del cerro. Estoy encontrando al chabón. Si no me miro porque estoy muy negro, pero calculo que los dientes dicen me van a ver. Ya encontraron al chabón, el chabón se las queda, pero tiene que buscar a todos. Así que. Me agarraste calor, loco. Se mira borroso, raso, porque no trae el flash. Pero ya voy a poner el flash porque voy a buscar a los demás. Ingaso. Ingaso, mira. Te salió uno por acá. Te ganó el calor. Pero tienes que ver que es el Brandon. Porque si te equivocas. Yo mira uno, pero.
Pues sí, pero tienes que corroborar que es el Brandon. Macizo, papá. A mí me contó, pero... Al compa Chabón se lo contaron primero, pa. Él me vio por atrás. Ni modo, ni modo. A ver. Mira bien quién es. Y compa Brandon, viejillo. Cayó, viejón. Tienes que encontrar a Tabito. Ey, el último puede salvar a la clica. Así que no te gane el jalón. Va a estar muy difícil encontrar a este Tabito, raza. ¿Dónde estará? Se escondió con ese porque el Tabito es muy culo. ¿Dónde estará? Búscalo bien. Búscalo, entre los arbustos de esto yo calculo que va a estar. Métete por ahí en el medio, quien quite, no es, es pura ramita así. Inca tu nana, loco. Te está dando señales. ¿Qué señales? Los que le están tirando. Métete por ahí, a ver si, si está por ahí. A ver, Brian, pero va y búscalo, pa, nomás está viendo aquí. Jálate. Espérame. Sin miedo. Es que escuché un ruido para allá ahorita y para mí está para allá, pues. Pues mira bien por dónde va a buscar. Uy. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estará o no estará? Ya leo por ahí. Búscalo. ¿Cómo que se va a contar por todo el mundo, loco? ¿Al último? Dale, el último. ¡Inca tú! Mira. ¡Chale, Tabito, loco! Ya venía y se arrendó, se quiso esconder allá atrás el viejo. A ver. Arre, compa Chabón. Vamos a ver hasta cuánto va a contar. Déjame confundir. Contaba que estaba allá. No, me pa' allá venías y te arrendaste. Chale, ni modo. A ver, Chabón. Arre, dile hasta cuánto y rápido, lento. ¿Hasta cuánto vas a contar? Espérate, me pongo acá porque... 10. Ahí la contó tu papá. Sube. Ah, no, baja. Baja y no puede. Ah, pues no va a contar nada. Otra vez. ¿Cómo se llama? Espérate. ¿Cuánto vas a contar? 10. 20. 30, 40, 50. Hasta 50. 50. El ascensor sube. Sube. Arriba. Rápido. Pero rápido o lento. Hasta 10. No, pues bateate por allá. Rápido, ¿le? No mire, ya te miré. Lento, chavos. 1, 2, así tienes que contar. A ver, esta le voy a dar chance para grabar yo y que se mire dónde se esconden y todo para que viene la plebada. Así que jálense, yo voy a grabar nomás. ¿Cuánto puede? Arre, pues 100, chabón, lento, jálense, plebe. No se vale tirar piedras. Ey, jálense, para abajo no vale. Aquí arriba nomás, la planta de arriba. Jálense, escóndense muy bien. Escóndete, Tabito, escóndense. No va la plebada, no va la plebada. Más lento, chavos, más lento para que alcance a esconderse bien. Voy a grabar los plebes, a ver dónde se van a esconder estos plebes y a ver qué el chabón que tanto tarda en encontrarlos. A ver, miren. Uy, ya se escuchan los plebes ya. Tengo todo el monito que me salió de aquí. Vamos a ver. Venga. ¡Ey, pero esparrámense, no todos en el mismo lugar! Los van a encontrar todos juntos. Todavía no, chabón, cuenta 50 más. ¿Qué? ¿Dónde hay un coyote? Ahí. Todavía no. Escóndese bien. Escóndete ahí, Tabito. Arre, apúrense a esconderse. Dani, escóndete.
¡Ya casi, ya casi! Voy a ver si lo encuentro. Voy a grabar los demás por acá. Guache, guache. Ahí anda uno y ahí anda el otro. Otro lo voy a grabar. ¡Párate, chabón! ¡20 más! Me voy a bajar para no darle pista. Todavía no, espérame. ¡Ánimo! ¡Ya, chabón! ¡Jálate! Ya escondieron. Yo te voy a seguir para ver si los encuentras o en él. Jálate. Con toda la actitud, a buscarlos. Con toda la actitud. Sí, allá vi a alguien. Allá vamos pasando todos. Sí, pero tienes que fijarte quiénes son. ¡Ya va, chabón! Mira, allá le salió uno. Allá hubo un monito. Se contó uno, raza. ¡Y otro por mí! El Brian se contó. Vamos a ver si el chabón encuentra a los demás. Mira, mira, ahí viene. Ingaso, ¿qué se va a contar? Ingaso, va a estar bueno el cierre, tentavito y el chabón. Púrale. Ingaso. Mira, ¿quién se contó? Y plebada. Contaron al más chiquitín. Valió queso. Se contó Tabito. ¿Tabito? ¿Te contaste o no? ¿O te agarró el chabón? ¿Eh? No, yo lo conté. Y Tabito, pa. Ni Pepe. Se la va a tener que quedar. ¿Y tú, Brandon, dónde estabas, pa? Estaba con el Brandon. ¿Para acá? No, si supieron esconderse, ni yo los alcancé a grabar. ¿Para dónde escondieron, loco? La neta. No, me portaron todos ahí, güey. ¿Estaban todos amontonados? Sí. Vamos a hacer esta con Tabito. Arre, Dani, vamos a ver hasta cuánto va a contar. Hágasela a otro. Tú hazla a Brian, a Tabito. Yo no sé. ¿Hasta cuánto va a contar, Tabito? 10, 20, 30. Sube. 60. ¿Cuál es? Rápido, lento. Rápido. No, pues, es que todo se le mira por ahí. Dale, yo. A ver, pues. Hasta 60 rápido, pero no tan rápido para que se alcance a esconder. Sí, aquí sí. Jálense. Ahí va. Aquí en corto, escóndase en corto. Apúrese, espérate, Tabito. Tabito, 20 más. Tú puedes. Sí. Sí. ¿Están listos? Ya. Ahí va, ya. Ahora, Tabito. Fíjate bien a quién vas a encontrar, a quién vas a contar. Búscale bien, machín. Yo aquí voy a grabarte. Jálate, sin miedo. Mira, al que le cayó la piedra, le cayó. No. Tampoco. Donde descalabres a uno, loco. Fíjate bien. ¡Agua, ese coyote! ¡Agua! Ahí le dio mucho miedo a él. Ingaso. Vámonos. Inga, ¿quién ganó? Te ganó el Brando, loco, y saliste primero tú. Es que le vino en sandalias. Mira el viejo, viene en sandalias, pues. Trae las poderosas. No tires piedra donde le pega uno en la cabeza. No, Ali Pior, vamos a tener que llevar a la Cruz Roja, pa. Para allá para arriba no agarro a nadie, te voy a ir diciendo, para que busques aquí. Jálate. Fíjate bien dónde vas a encontrar, a quién vas a encontrar y en dónde. Mira. Te ganó el calor el Brian, loco. Híjole, loco. Vamos, Tabito. Yo sé que tú puedes, Tabito. Mira. Ingato. Ingato se cayó. Ingato, agua. ¿Para dónde vas? Estás matando, ahí te rebalaste, loco. No, hombre. ¿Sí te contó, chabón? Sí. Va a ser un piedra, papel o tijera porque ya no. Le
Yo no escuché, yo no escuché. Yo no escuché que contara a nadie. A ver, de una vez, piedra, papel o tijera a las tres. A las tres. ¡Eh, no, po! ¿Qué? ¡Y Tabito, no te ganó, chabón! Ni modo, te falta el Dani, loco, arre. Yo sé que puedes. Escuchando ruido, por eso salí. ¿Qué, Tabito? ¡Nunca te mira! ¡No, la verga! Ni modo, te ganó el galón, pa. ¿Qué? ¿No contaste a nadie? Híjole. Plebada. Pues yo creo que ya le vamos a dar porque se nos hizo muy noche y se va a poner cabrón. Vamos a grabarle aquí bajando el cerro y... Pero se ven divertidos, ahorita vamos a llegar, le voy a grabar ahí donde vamos a comprar una agüita y todo. Y pues, ánimo, puro para adelante. Van a agarrar las armas los viejones. Ánimo. Aló, trae unos tiradores placosos los viejos. Fierro pues, plebada. A ver, tiren ánimo. El coyote. Tiren para allá, tiren uno, a ver si es cierto. Ahorita que caiga la llorona, nadie corra. Oye. Ánimo. Aquí vamos para abajo, plebada. Agustín. Todos con lucecita y todo. Al chingazo, ¿cómo viene la plebada? Bien, ¿se sintieron, machín? Yo sí. Qué bueno. Y todo. Aquí venimos. Puro para adelante. Ahorita vamos a llegar a comprar una agüita y todo. Cállate, pero un palazo a ti, loco. Ahorita me voy a comprar unas agüitas y eso porque la neta yo traigo sed. Ánimo pues. Mira. Y vamos para abajo, bajo. Que vamos para abajo, raza. Ya, gracias a Dios. Ánimo. ¿Qué, people? Ánimo. Llegamos abajo. Fierro plebada. Fierro plebada. Pues aquí vamos, ahorita les voy a grabar. Vamos a ir a... Llegué a una tienda para comprar algo de tomar porque traemos la gargantirri seca y pues, puro para adelante. Algo bien adentro este video, me gustó machín y pues, aquí nos vamos a hidratar ahorita, lo voy a grabar. A ver qué compramos en la tienda. ¿Quién está meando? ¡Epa, chabón! Ánimo pues. Fierro. Bueno, pleba, pues aquí llegamos, a ver. Y las empanaditas y todo eso para que la acompañen, ahí está, plebe. Arremánguense entre ustedes. Aquí ya se están hidratando los plebones. Pues hasta aquí la vamos a dejar este video, plebada. Espero les haya gustado, sean divertidos. Y gracias por todo su apoyo. Esperen el video siguiente, yo creo que va a estar algo bien. Así que sorpresas y puro para adelante. Ánimo, dígale adiós a la plebada aquí. Adiós. Ánimo, puro para adelante.